43 minutos. ¿Está cansado? No, bien. Digo, tantito agitado por obvia razón, pero todavía me da para el regreso. ¿Algún problema pues en el trayecto? Las coladeras, las que no están hundidas están como si fueran tope. ¿Pavimento cómo lo vio? Todo lo que enfrentan los ciclistas todos los días. Bueno, hubo tramos bastante buenos y hubo algunos tramos, los menos, bastante malos. Ahí el obrero mundial, ahí le encargamos al secretario de obras, que ahorita va a venir aquí a la junta y le vamos a decir, nos echen la mano. El obrero mundial, ese tramito estuvo bastante rasposo. Y en general bien el trayecto. Por Insurgentes no pudimos porque no hay espacio, sería sumamente peligroso. Y por eso tuvimos que hacer el atajo. Pero bueno, pues ya llegamos. Estuvo muy bien. Vale mucho la pena. Hoy hubo menos tráfico porque ya son las vacaciones, entonces. ¿Se animaría a hacerlo diario? No creo, porque todavía hago un poquito más de tiempo. A veces no voy realmente al Zócalo, voy a otro lado. Pero sí me animaría a hacerlo más de una vez al mes. Quisiera empezar, veces? Pues no sé, voy a pensarlo, pero una vez a la semana. Hay que empezar a hacerlo más seguido. Sí, realmente es muy agradable. Gracias.